¿Cómo están? Bienvenidos. Vean nada más la redacción, cómo arranca. Los pocos que vinieron a trabajar hoy, ahora resulta que son rumanos. Vamos a preguntarles a Rumania, a ver si tienen idea. Ni idea, güey. Ni idea tienen. A ver, ¿cuál es la moneda típica de Rumania? ¿Cuál es la capital de Rumania? Bucarest, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cómo es Hungría, güey? ¿O no? Capital de Rumania. Sí, Bucarest. Bucarest. Equipo, el equipo más popular de Rumania. Shakhtar, ¿no? No, no, la moneda. No, no. Güey, la moneda.
¿Qué? La moneda. El EU. Equipo, es el Steaua de Bucarest. Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahora regresamos para... La verdad, qué gusto. No sé por qué estás madrugando tanto, pero te agradecemos. ¿Vienes a redacción o para chilaquiles? Pero vienes siempre más temprano. Vean esta mesa. O sea, estos güeyes son... Cuando no hay, solo cuando no hay Eurocopa quieren trabajar, ¿no? Vean. El problema aquí, y les platico, es que el fin de semana hubo un evento interno que se fueron a Sayulita, creo. No, ellos no le alcanza para ayer a Sayulita. Pero, ¿qué pasó con todos los compañeros, mi querido Hugo Stiglitz? ¿De qué me estás hablando? Están todos crudos. A Sergio Goyri, Hugo Stiglitz. A ver, platícame qué pasó el fin de semana. ¿A dónde se fueron? ¿Cuántos fueron a este evento? Nos reunimos en las playas de Ibiza. Ah, fueron ahí. Ah, no sé ni qué. ¿A dónde, güey? No, ¿conoces Tepetongo? Un poco, tantito, bueno, sí. Por esos rumbos de Morelos. Estábamos, nos reunimos, parte del staff de Caliente. ¿A convivir? A convivir. ¿O con beber? No, convivir. ¿Sí? No los vi, pero dicen que hay videos reveladores de esa reunión. No de sé. Que la poca dignidad que le quedaba a algunos... Se acabó. Sí, es queremos ver el bar. Queremos ver el bar. Ajá. Fue divertido, pero ambiente 100% sano. Yo creo, no te creo, güey. A ver. Yo lo que creo es que conforme pasen los días, se van a ir dando a conocer esos videos. Esto es como cuando como Big Brother, hay un ¿no? tema político y se van filtrando videos y demás. Yo creo que van a ir saliendo. Entonces, ¿crees que van a complotear a alguien? No, simplemente lo van a exhibir. A quemar. Lo van a exhibir, lo van a exhibir. ¿A quemar? Entonces, honestamente, ¿no hubo nadie? ¿Nadie a quien señalar? No. ¿O te estás lavando las manos? No, es que no pasó nada. O sea, cantamos, nos divertimos. ¿Te está viendo tu mujer, va, güey? Sí. ¿Por también? Eso? No, ella sabía. Ella sabía que ibas sí. a ir, pero no lo que ibas a hacer. No, también. No quiero meter en broncas a... No, a fue... ¿Más? Pedí con un mes de anticipación permiso. ¿Qué tuviste que cambalachear para que te dieran chance de ir? La verdad... ¿Qué precio tan alto tuviste que pagar? Te voy a decir la verdad, no sabía qué decir, pero me llegó el lunes y me dice, oye, voy a ir de viaje a Pachuca, que te vaya bien. ¿Sí? Sí, entonces ella me intercambió a mí el día. Modo, yo iba a ir, pero ya que vas a Pachuca, pues ni modo de quedarme solo, voy a ir. Y el martes, fíjate que va a haber un... Casual. Casual. Muy bien, ¿no? Perfecto. ¿Bien bajado ese balón? ¿Tu dignidad está intacta? Intacta. ¿Puedes ver a los ojos? A los ojos, todavía. ¿Sí lo puedes ver todavía? Sí, ayer fue Día del Padre, por cierto. Muchas felicidades. Gracias. De los, padre a padre. Los queremos como que si fueran propios, güey. Exactamente. ¿No? No es mi tocayo, pero... Ya ni eso. Venga, pues. Me quiero hablar. ¿Tú fuiste, Lalo, a esta reunión? No, gracias a Dios. ¿Por qué no fuiste? Porque tenía planes ya. ¿Tenías planes o no te dejaron ir? No, tenía planes. Ya tenía planes. ¿Tú, productor, tú crees que tenía planes o no lo dejaron ir? No lo dejaron ir. Me imagino a Lalo llegando a decirle, mi vida, hay una salida de fin de semana con los compañeros. No, sí se lo comenté, pero simplemente ya tenía planes. Ya teníamos un plan armado. Entonces, sí. Mira, es que la diferencia es que mi relación es joven todavía. La del señor ya como ya lleva medio siglo, pues ya le vale madre, ¿no? ¿Tú entonces, cuántos años llevas en tu relación? Voy a cumplir 2 años. ¿Dos años? Te amo, amor. Entonces, me quedé en casita disfrutando de mi bella Ciudad de México. Te voy a hacer una pregunta. Dígame. Si no hubieras tenido novia, ¿hubieras ido? Probablemente. No tengo plan armado. Puedo ir, entonces, okay. Sí, probablemente hubiera ido. Sí, perfecto. ¿Algo que te haya llegado a tus ojos o tus oídos de lo que pasó el fin de semana? Me llegó una foto del señor Justo Islas, me presumía que tenía un cuerpazo y no, me decepcionó. O sea, ¿está desnudo o le viste algo que...? No, estaba con su shortcito en la alberca. Ok. Tenía un cuerpo así como, yo me lo imaginaba un poco más atlético, pero no. ¿No? Normal. 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 ¿Se le estaban saliendo los higos o qué? No, digamos que yo pensé que estaba marcadito, pero tiene un cuerpo así como de esos perros que se paran, así, más o menos. Entonces. Ok, perfecto. Lupita, hoy estás totalmente... ¿Hoy eres rumana? ¿Te puedo hacer 3 preguntas de Rumania? ¿Cuál es la moneda rumana? El rumanoide. ¿Cuál es el principal? No, creo que es el Ewa o algo así. Esa más. ¿Cuál es el equipo más popular de Rumania?
El Romania FC. ¿El Estrella? El Standard Legia Bucarest. No, el Steaua de Bucarest. ¿El jugador más emblemático de Rumania? ¿Cómo se llama ese güey que me cayó bien? Drácula. ¡No! Porque Transilvania. ¡No! ¿Sí? Drácula. Según yo, es Domitrescu, ¿no? ¿Es Domitrescu? Domitrescu era una generación Drácula. Rumana. ¡Drácula! ¡Transilvania está en Rumania! Porque Rumania ustedes lo vieron llamar. La Rumania de... O sea, ¿qué estás anciano? ¿Qué? ¿Estás anciano? Estoy anciano, sí. Oye, ¿estás bien? ¿Tú vienes bien dormida? Yo dormí 8 horas todo el fin de semana. ¡Ah! Esa es una gran noticia, Lupita. ¿Sí? ¿No fuiste? ¿No quisiste ir a la reunión de estos? No fui al Guateque, no me requirieron, no fui invitada. Entonces... Si yo hubiera dicho Guateque, hubieran dicho pinche anciano. Ya, eso está. Estoy obsoleto. Hablándote de ti para que me entiendas. Gracias. O sea, estoy hablando tu lenguaje. Gracias. Sí. ¿No está viendo tu papá? Pues espero. Saludos, jefe. Feliz día del padre otra vez. Felicidades. Controle, por favor, a Guadalupe, ¿eh? Contrólela, por favor. ¿Y tu simulador, no? No, tú ya cómpratelo. Lo que... Tu problema no es económico. No es económico. Entonces, mi querido Lea, ¿cómo ves que dice que tengo mal cuerpo? Que tienes cuerpo de perro parado, dijo. A mí me dijeron primero que a él no lo dejaron ir. Usted, aquí van a confirmar sus amigos. ¿Es verdad o no? ¿Terminaron? ¿Cómo terminó sábado 3, 4 de la mañana? Descríbeme la imagen de cómo quedaron todos. No, no, no. ¿Estabas dormido, güey? Es que soy un deportista, alto rendimiento, entonces tengo que descansar. ¿A qué fuiste? De viernes a sábado yo sí eché una fiesta. ¿A qué fuiste, justo? A darlo todo y pues a las 3 de la mañana ya a dormir, descansar. Yo creo que el productor sí da todo, ¿no? Para estar fresco al día siguiente. ¿Sí? El productor sí. Tú llegaste el sábado, güey. Tú eres el borucoso. Descríbeme la escena del sábado a las 4 de la mañana en esa casa de la perdición. Se ve que Dafne pidió el día o no sé qué le pasó. No vino Dafne. Dafne no vino. Creo que está limpiando todavía las guácaras de todos, güey. Creo que le repartió Kleenex. 4 de la mañana pues ya estaban un poquito más... Alexis era uno que sí estaba muy... ¿Quién es el más borracho o quién se la pasó así más? ¡Tú! El más imprudente. Ah, no, hay varios, ¿eh? ¿Quién? El más imprudente. Se sabe quién. A ver, tú lo vas a decir. ¿Quién es, Justo? Ya, dilo, Justo. No, yo soy... Un caballero no tiene memoria. ¿Por qué Hugo se puso de pie? Sí. Le dicen Kraken. Kraken. No sé. ¿Quién es el Kraken? Bueno, ¿alguna vez vas a saber? El Kraken. Vamos a preguntar un ratito. Una buena botella, ¿eh? A ver, ¿quién es el que se cree galán cuando ya está pedo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Justo? Sí, te sale lo galán de balneario, Justo. No, hasta sobrio, dice. Es que no. El Kraken sí. ¿Había galanes, sí? ¿De plano? Bueno, también el Borre, pero no fue. El Borre luego se cree galán también cuando se pone... El Borre ya está como muñeco de Toy Story, ya tiene el nombre aquí en la suela, güey. Ya, no hay manera. ¿O no, Ramón? ¿Y tú qué? ¿Fuiste o no? No. ¡También no fuiste, güey! Yo no fui, pero porque yo soy deportista. Primero, ¡ay, paren de mentir, claro, hombre! Claro, ¿de verdad? ¡Pare de mentir! ¿De verdad? ¿También de no verdad? Fuiste? No, ¡acéptalo! No me iba a dar chance mi novia de ir porque estábamos. Y ya, güey. Más bien, mi papá. Ah, ¿no? Mi papá. Tú no hay manera, ¿va? No, yo no fui, güey. Tampoco. No, ni a estás en un momento de vida. Sí, güey, sí, de que me traen acá. Ahorcados. ¿Sí? Te traen ahorcado el gancho. Oiga, ya les dije, ¿cómo lo hacen en Día del Padre? O sea, el Día del Padre fue un sitio imprudente. Los papás de mi esposa pues, viven en Cuernavaca. Y pues es una fecha importante porque ella vive aquí y tiene que ver a su papá, entonces... No hay manera. No había manera. Sí, a mí lo que me dijo Dafne, le dije, mira, hubiera caído el sábado. Exacto. Quizá, pero no. Sí, pero no. Imposible. No había manera. Oye, ¿y el nuevo o qué? ¿Fuiste, güey? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿No te invitaron? No hubo esa armonía todavía. ¿No? No, todavía no. Tienes que hacer méritos. ¿Ya firmaste contrato? En eso estamos hoy, ya. Güey, lleva una semana y no firma contrato. ¿Nada? Tres días. Ah, 3 días llevas. ¿Cómo es el traspaso?
Ahí va, viene bien peinado, habla de usted todavía, saluda. Ya en 4 o 5 días, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo estás, cabrón? ¿No? Exacto, así va a empezar. No, por todos lados y demás. ¿Tú fuiste, no? Sí, pero solo fui un día. ¿Un día? No estoy enterado del chisme. El viernes. El viernes. Dijiste, no quiero ver, no quiero sí, nada. Me fui el sábado en temprano. Cuando llegaste, ¿qué viste? ¿Cómo, güey? Sí, sí. ¿Qué fue lo que más te... ¿Qué fue lo que más te resultó extraño cuando entraste a esa casa del placer? Es que todavía, cuando llegué, todavía no se convertía en la casa del placer, entonces no vi nada placentero aún. ¿No viste a alguno de tus compañeros corriendo, correteándose desnudos? Sí, no, 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 todavía no, 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 no alcancé a ver nada. ¿Jugando al elefantito, nada? Sí, no, preferí quedarme con la buena imagen de ellos y me fui antes de... Qué bueno, sí. Qué bueno, perfecto, sí, sí. Qué bueno. Un ser inteligente y prudente. Bueno, hoy... Por eso hay tan poca afluencia, hay tan poco ánimo tampoco. ¿Por qué te vas? ¿Por qué eres rumana? 3-1. En fin. ¿Virginia Ramírez? Se acabó. Hola. ¿Qué haces acá tan temprano? No sé, güey. ¿Por qué? ¿Por qué te caen? De repente vienes, no vienes, luego apareces los lunes. Pues solo cuando me dan llamado estoy aquí en la redacción y esta semana me toca lunes y miércoles. Ah, bienvenida, qué bueno. Gracias. Vas a ver la Euro, muy contenta. Estoy muy contenta. ¿Podrías traer de los bonitos postres que haces? Tengo ganas de cocinar. ¿Haces eso? No, pues no, hace ramos con marihuana muy rico. No, no, el que nos dio el otro día. Nunca he hecho con marihuana, me da miedo. ¿No? ¿Qué era? Los muffins de plátano. Puta. Pero es que se los hacía a mi hijo y resulta que a mi hijo ya no le gustan, entonces. ¿Y qué culpa? ¿Y qué culpa? Deja platicar con ¿Qué Dan. ¿Qué culpa tiene Lea, no? Exacto. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tiene? Deja hablar con Dan porque gracias a Dan es que salpicaban los muffins. ¿Qué? Los muffins. ¿Qué vas a empezar a...? No. Hoy te veo con las pestañas más levantadas, güey. ¿Le puedes hacer un close-up, este? Se cámara? Las enchengo en la mañana. ¿Enchinaste hoy las pestañas? A ver. No, yo creo que, ¿sabes qué? Como... ¿Cómo qué? Como venía en el coche... Tallándotelos. No sé si haya contaminación o smog. ¿Hoy? Me ardían mucho los ojos. Siempre hay. No, pero hoy se veía muy... paso a este lado. Me ardían los ojos, entonces a lo mejor se por veía ahí. Muy despejado el cielo, ¿no? Sí. Llevamos como una semana donde... Ayer hizo viento en la noche. Eso ayuda a... ¿Así te vas a dignar, güey? Sí. No, qué calor, güey. Este güey durmió una hora. Está crudo todavía. Una hora, creo. Pero si iba en plan tranquilo, güey, ¿no? Fin de semana en la Casa del Placer. Sí, sí. Fueron el fin de semana. Y unas imágenes. Oye, ¿crees que haya pasado algo más? ¿Por qué te corriste? Porque me puse al lado tuyo. Para poderte ver de frente. ¿Viste lo que hice? Me senté al lado tuyo. Para poderlos ver de frente. Es que si no, no los veo. Más fácil, así, mantener el diálogo. ¿No te queda claro? O sea, Basurto no lo quieres ver de frente. No, prefiero verte a ti y a Lea que va. ¿Ay, qué tiene Virginia que no tenga yo? No. Mira. Para empezar y para terminar. Para empezar. No, bueno, por eso no le hice la pregunta a Lea, porque Lea me va a encontrar 4,500 diferencias. Güey, 5,020, sin problema. Yo creo que en los próximos días van a salir videos reveladores de lo que pasó en la Casa del Placer. Ya están. Simplemente me imagino a Justo. Simplemente es cosa de que los vayas a los busques. Sí. No, yo me imagino a Justo correteando a alguien. Que te aparecen no sé a quién, line. Pero a alguien. Penoso, penoso. Me los imagino así. Justo busitos. Me lo imagino triste, correteando triste, a alguien. No sé a quién, pero el Sergio Goyri cantando, creyéndose. Sí, bueno, es así, Justo, Basurto no se puede enterar de nada. No, ay, sí, ya me enteré, güey. No, no sé, yo sé que no, güey. Ya me enteré. A ver, dime qué. A ver, dilo aquí. Ya me enteré. ¿Quién estuvo de galancete entonces? Tiene algo que ver con maquillaje. ¿Quién más? ¿Quién estuvo de rompecorazones? Sí. A ver. ¿Viste? ¿Quién estuvo de rompecorazones? Así como, pero... Están en la tarde, güey. Pues güey. ¿Fueron los de la tarde? Algunos, porque se pusieron de... Ay, es que es plan de la mañana, entonces... O sea, si esto es Caliente TV, no es escuela primaria. No, de turno pero de la los mañana de la tarde, y de la tarde hacen sus planes y no nos invitan. Luis, ¿extrañaste? No estoy enojada contigo. No, ¿por qué? Porque te da... Síguele mandando mensajes bonitos, no, ¿ya ves? No, porque, güey, se le hincha el huevo y se va y me abandona. No, ¿se le qué? Ahí tenemos... Espérate. Se le hincha. Tranquila. Se le hincha el... O sea, la semana pasada me abandonó toda la semana. Dos días. Se fue a Guadalajara. Se fue a Guadalajara, ahí le tenemos. Fue en Guadalajara. Bien, bien, bien. ¿Entrevistaron a...? ¿Qué tráfico hay en Guadalajara? Sí, es una locura, güey. ¿En choques Mateos con Fallarta? Ahí les tenemos sorpresas para él. Es que hay muy pocas vías. No, es que Guadalajara creció mucho, no, pero para salir hacia Popan, ahí te toca Orapico, te echas una hora. No. Una locura, sí. Quedaron igual. En fin. Bueno, ¿y tú cómo te portaste? Yo bien. O sea, yo siempre me porto bien.
Nada más que ya sí. Hace los deditos. Sí. Le empieza a entrar el nervio. Se dieron un poco cuenta de que tomó un poco. ¿Y te emborrachaste? ¿Te pusiste hasta el CEU? Es el problema. Dicen que aguanta, que no se cruda. Pone mal. Ah, a ver. Justo. Y que no, no crudea. Y sin cruda. ¿El otro día? ¿A quién le entró la cruda? Es que acá no entiende que a mí no me dan crudas, güey. ¿Nunca te dan crudas? Ay, pregúntale. Es una wey, locura. ¿Sabes qué tienes? O sea, ¿cómo pasa el tema de la cruda, no? A ver, dime cómo pasa. Cuando naces, recibes como una tirilla de tickets, de boletos, que son pases gratis, güey. El día que se te acaben esos boletos, no, exacto. Tu vida nunca va a ser igual. Es lo que yo te iba a decir. Siempre me han dado crudas. Pero por ejemplo, a mí me dicen que... ¿Cómo? Que, ¿nunca te ha dado cruda? A mí siempre, o sea, desde chavita, desde que empecé a tomar o así, la cruda era como algo esencial. Pero por eso... Ah, no, o sea, ya de grande también. Yo no entiendo eso. No, de grande me va peor. Rodrigo, yo no entiendo. O sea, a mí son más héroes ellos que yo, güey. O sea, si yo me siento mal al otro día, ¿por qué voy a volver a tomar en mi vida si me siento así, no? Ah, no, porque... Ah, porque a mí me encanta y, por neta, nunca me he sentido mal. Es un mal necesario, güey. ¿Qué es lo que más es tomas? Es un mal necesario. Ah, de... No, no, yo la verdad sí creo que no. Pero me vas a quedar viendo feo, ¿no? La cruda es demasiado desagradable. ¿Qué es lo que más chupas, güey? O sea... ¿Y qué chuparon el fin de semana? Bueno, yo llegué el sábado, entonces yo tomé gin. Hubo gin, tequila y mezcal. Ron, tú eres ronero, también ¿no? Bacardi. No, yo no. Tú eres ronero, ¿no? Sí, pero últimamente he tomado más tequila y mezcal. Últimamente. No, yo mi respeto para los destilados y más de esa magnitud y en cantidades, no. Sí, no, no. No, gracias. Es muy rico, ¿eh? No, a mí, sí, a mí me gusta tomar, pero no me gusta lo que siento al día siguiente. Ah, bueno. No, a mí. Por eso evito. No, pues no parece así importarte muchísimo, güey. Después de lo que Nodal, me parece que... Así como que te cague, no lo sé. En el concierto de Nodal, cuando viste tú y Angélica con esta Aguilar y Nodal besándose, Ángela. Puro tequila. ¿Puro tequila? Puro tequila, no crucé nada en toda la noche, puro tequila. Y de ahí cuando terminaste... El tema es la cantidad. Tequila. El after... Tequila, todo tequila. ¿Sabes qué siento? Que Virginia es de las de... Puta, el último me cayó mal. Sí, pero los 38 anteriores no. No, ¿sabes qué pasa? No. Ya el último. Oye, no me lo debería haber tomado. ¿Sabes qué pasa cuando Virginia, cuando está así, pero borracha, se le da el mal de la risa? Se ríe pone mucho, a reír mucho. Sí. Y baila. Y baila, ¿no? Se ríe. Sí, sí baila. Soy baila. Muy buena copa. Pero se pone... No, no es mala copa. Se pone muy alegre. ¿Sí? Pero, a ver, por ejemplo, el sábado me eché 2 tequilas y me levanté a las 3 de la mañana con dolor de cabeza. O sea, siento que mi cuerpo ya... El acumulado. Ya tengo ya no acumulado para la cruda, entonces ya prefiero no tomar. Bueno, al menos la semana pasada lo de Nodal fue tu carta. Sí, ahí ya tengo como vida para un mes. ¿En el de Manuel y Mijares no nada? No, nada, o sea, nada. No me entraba nada. No, nada. ¿Nada? Está bien. Cállate, Basurto, cállate. Ahí está la tarjeta. No me ha entrado nada desde... desde ¡ya! No, Virginia. Estamos hablando de alcohol. Alcohol, sí, pero... Sí, pues todos estamos hablando de alcohol. Feliz día, güey, de ayer. Muchas felicidades. ¿Por qué es tu cumpleaños hoy? Ay, no, es el día del padre, güey. Ah, felicidades. Felicidades, mi idea. ¿Cómo sigue tu papá? Ahí va. ¿Todo bien? Ahí va. Qué bueno. Ahí va. Felicidades también. ¿Tú, Rodrigo, eres papá? No, Rodrigo no es papá. ¿No lo he reconocido? No, güey. ¡Ah, sí! Dijiste que tienes varios... Tiene 12 años ya. Niños en Chicago. 12 años, estaría. Que tiene varios niños en Chicago. No, ojalá. Ojalá, pero no. ¿No quieres? Rodrigo, ¿podría poner una fundación? Fíjate que hace como 10 años sí tenía ganas. Y entre más pasa el tiempo, menos ganas me dan. Pero sí me gustaría, en algún momento. Nunca estás listo para ser papá, la verdad. Exacto. La responsabilidad. Y nadie te enseña a ser no, papá. No. O sea, y que no es nada más por gusto, sino es para toda la vida. Porque hay muchos que dicen, claro. Nada más qué bonitos, porque están chiquitos. Eso pasa con la mayoría de los hombres, ¿no? Tengo mis perrijos, ¿no? ¿Que sí, lo zafan? Que se zafan. Yo no entiendo cómo hay hombres que les olvida que tienen un hijo. Yo creo que hay de todo. O sea, no es cuestión de género. Sí, no hay, podemos generalizar. Es cuestión de educación, de ideales. Pero el porcentaje de mujeres que abandonan a sus hijos es menor. Porque siento que en el embarazo desarrollas como algo por tenerlo... A ver, sí creo que la mujer carga más previo, durante y... No, la joda. Y post, es. ¿No? O sea... Brutal, sí. Pero creo que el papá es fundamental también, o sea... Ayer estaba con el papá y me decía, güey, es que... Nos dieron un domingo en el año, güey. O sea, y no es ni siquiera un día fijo, ¿no? Sí estaría padre que el Día del Padre fuera... Está mejor que sea el domingo. Pero el Día del Padre lo puedes festejar tú todo el año. No te esperes a un domingo para ver a tu papá. No, también el Día de la Madre, pero el Día de Mayo no, mami. O sea, tú vas el Día del Padre al restaurante y está el 70-80. Tú vas el Día de la Madre y no, mami. Ayer saliste, estaba todo llenísimo.
Sí. Estaba, ayer estaba hasta el Sí, hasta el queque, sí. Y estaba al full. Porque el sábado fui a comer con mis chamacos y estaba... O sea, fue decisión de sábado justo porque el domingo se veía sí, justo. Que venía estaba la cosa bien. Muy brava, ¿no? Cada vez justo, es más justo. Importante festejar al papá. Creo que cada año va... ¿Desde cuándo se festeja el Día del Padre? Me acuerdo tengo que una idea, güey. Ahí está, güey. Era como de felicidad. Bueno, y te voy a decir algo, porque ahora que lo ven como más, creo que ya están haciendo lo de dejar de celebrar el Día del Padre y de la Madre, ¿no? Como en la escuela de mi hijo, quien muchas escuelas ya son así, que ya no se celebra ninguno de los dos y no se celebra el Día de la Familia. ¿Ya viste estas tarjetas por este amarillas? Tema de circunstancias que a veces no hay papá. ¿No las había visto tú ya? ¿No? ¿Situaciones? No. Güey, las tarjetas de amonestación y expulsión. Son de mezcal. Son de mezcal. Sí, y es el invitado. Son de, me son de Gil. Y dice, a ver, ¿qué tipo de amonestación son en la peda? ¿Cantan explicando las canciones? ¿Se convierten en ¿explicando? La tierra? Ella canta explicando las canciones, ¿sí o no? Sí, yo canto explicando sí. las canciones. Ahora, ¿se convierten en la tía, tío regañón? ¿Se vuelve él, la, todas mías? No. ¿Chapulinea a sus amigos? ¿Qué significa chapulinea a sus amigos? Que le das vajilla. ¿Le brincas a la chava con la que está? Le quieres dar baje. ¿Qué significa chapulinea? A Marí y el otro güey, Ramón. Yo creo que justo es chapulinea. Yo creo que justo es de los que chapulinea. Mira. ¿Cómo lo ven? Mira. Es un chapulineador. A ver, estos dos son los pinches cara de niños, unos los cara de niños. Esa frase es normal entre hombres porque yo nunca la había escuchado. ¿Chapulinea? Sí. Está muy como de hace 40 años, pues, pero está bien. La frase más vieja que hay es pedalear la bicicleta. O sea, esa pedalear la bicicleta, la, si la conoces. La de, ya es mi ligue. No, creo la que del borre, la del borre, le marca a su ex llorando. La del borre se le marca a su ex llorando. Ahora, había una regla en te el amo. Antaño. Yo que, todavía te no, quiero. Hay una regla de antaño que se aplicó con algunos compas que no sé si exista. Rose before ejemplo, no, si por ejemplo llegaba Rodrigo y Basurto y decías, y les gustaba la misma, me refiero a la misma, ¿no? Sí. Entonces decías, a ver, güey, volado, va primero Rodrigo, güey. Tienes 10 minutos, cabrón. Si en 10 minutos no te ligas, güey, o hay alguna pausa, entonces va aquel. No mames, y así ¿de era, verdad? Esa era perdón, la... perdón. Yo esa solo la apliqué una vez, éramos tres. La aplicamos y funcionó. Ahora, pero nunca más. O sea, como ganó? Que nunca me ¿quién gustó. La ganó? Ay, papi, dice, obvio yo. Ahora, ¿por qué dividir? Desde habiendo tanto... Pero eso sí, déjame decirte, yo cedí la iniciativa a los demás. Ahora, las mujeres siempre. También lo hacen, ¿o no, Virginia? También, ¿les gusta también. El mismo güey? Yo nunca lo... O sea, sí lo hacen, la respuesta es sí. A mí nunca me ha gustado un güey de una amiga, como que para mí sí es algo prohibido y para no, que no, no, hay códigos, un güey ¿no? de una amiga, sino no, que les guste el mismo güey y tienen tres amigas, ah, está guapo, ¿cuál y eres las tres esa? Vayan a tratar de ligarse. ¿Quién va primero? Exacto. Ah, nunca me ha pasado. ¿Nunca? No. Que digas, voy sobre este, pero tu amiga dice, pero yo, entonces, ok, vamos o por... O sea, escoge una, huevo. 10 minutos, no, nunca me el ha pasado. Que se lo ligue. No, nunca me ha pasado, la verdad, no. No, yo creo que no tenemos el mismo gusto con mis amigas, ¿no? No me ha pasado. Siempre invito yo. O sea, sí, de repente ves así como muy guapo y dices, ay, ese me gusta, ay, a mí también. Pero ya, así en serio. Nórdicos, ¿no? Como que a nadie le gusta. Déjame las rojas. Los nórdicos vikingos. Bueno. Oigan, Adrián Olvera, creí que era Team Ucrania en la mesa de redacción. Están viendo el América Cruz Azul, en realidad, ¿no? Falta de respeto para Rumania, ¿eh? ¿Qué? ¿Decirle América? Penal, pues en una de esas y les marcan penal. ¿Ya ves? Aparte, el América sí gana, güey. No como a 3-0, ¿qué? Buen día, gente trabajadora. Buen día para todos. Armando Trujillo, señor H. Hace, manda emojis. Saludos, güey. Arturo Sánchez Zavala, buenos días, mesa. Excelente inicio de semana. Dice... Oye, si te... Que Lea parece... ¿Qué dice? Que Lea parece la propuesta de Zúñiga que la selección mexicana llevó solo naturalizados al Mundial. ¿Qué te parece? Es que yo estoy leyendo como... ¿Qué te parece la propuesta que Zúñiga dio en está loco Zúñiga. Zúñiga está borracho. Está loco ya. Está borracho Zúñiga. Brian Javier Juárez. Buenos días, saludos a Rodrigo. ¿Qué piensa de que los Celtics aflojaron para ganar en casa el quinto juego y ser campeón? Lo platicamos, ¿verdad? Bueno, pues no sé si aflojaron. ¿Crees que lo hicieron para eso? No, yo no creo. No. Yo creo que los compitieron los primeros dos cuartos. De televisión. Iban perdiendo por muchos puntos en los primeros dos cuartos. ¿No pasa eso en la NBA? No creo. Que de repente digas, no barra, es como un boxeador. No lo tires en el... Me parece una decisión sensata por parte del entrenador. Salieron a competir en los primeros dos cuartos, fueron superados porque anduvo muy errático el equipo de Boston, cosa que no habíamos visto en esta serie. Y cuando se vieron abajo por una muy buena cantidad de puntos para irse a descanso en el tercer cuarto, vieron que no les daba para más. Y sacó a los titulares, o sea, dejó perder el juego. Pero eso no es... ¿Sabes qué? Yo creo que hizo lo correcto. Una lesión, ¿para qué desgastas más a tus jugadores titulares? Cuando tienes ventaja
en ese momento tenías ventaja de 3 juegos. ¿No sería mejor finiquitar la serie ya? No, de acuerdo, pero en ese juego no lo ibas a ganar. Ibas perdiendo por más de 20, ¿no? Entonces yo creo que al final hizo lo correcto. Vamos a ver qué pasa hoy. Que ya jueguen en casa los Celtics y Mavericks otra vez a buscar y a jugarse la vida, ¿no? Carlos R.A., esos rumanos de la mesa se parecen a Basurto brasileño o alemán que no saben decir 5 jugadores de su selección. ¿Por qué? No entendí. ¿Yo? ¿Tú eres alemán? ¿Es brasileño? Ni soy español, güey. Ni soy brasileño, ni soy alemán. ¿Tú tienes depilado brasileño, eso sí? Tengo sí, tengo como el Estadio Azteca. ¿Estás a ras? Podadito. O sea, tienes los gumaros. Podadito. A ras de piso. Está de más, ¿no? A ver, higiénico. Pásame la amarilla. Higiénico. Sí, estuvo muy corriente ese comentario. Sí, ¿por qué yo? Estuvo muy corriente. Hace rato tú dijiste lo de se me hincha un... No te dijimos pero nada. Pero esa es una frase que los mexicanos dicen muy común. Los gumaros. ¿Quién dice gumaros en la vida? Los panditas, los higos. Te voy a mandar roja, ¿eh? Y dile que no. Sí, ¿no? Pues a ver, Lea. Refútale, güey. Refútale. A ver, Ro. Dime. Luis, por menos de eso, nosotros ya nos hubiera expulsado, Lea. Sí, es una realidad, es tendencioso el arbitraje. Tú sigues llevándote del top 3, tú tienes el 1, güey, con ese comentario. Digamos que en redacción soy americanista. Porque tienes al árbitro comprado. Porque tengo al árbitro de mi lado. Tiene el sistema, no se puede pelear con el sistema. Pero nada de lo que se ha dicho hoy se compara a lo que tú dijiste hace una semana. Yo solo dije alguna vez. Lo de este del perro. Te aventaste a otra también, güey. ¡Ah, no! Claro, cuando estaba en Montreal el viernes. ¿Pero eso fue Ferlara o tú? No, Ferlara. ¿Contra ya lo del gorrito? No, Ferlara. No, dijeron. Ay, güey. A ver, no, dila, güey. Es que yo no me acuerdo de esa. ¿No te acuerdas? No. Es que no, ya. Ya, dilo. No te dila, dila. ¿Qué sería? Que si tenía circuncisión. Por lo, porque traía ya. Quitara yo el gorrito por lo del enlace. Que si la circuncisión cuenta como cirugía, ¿no? Adrián Olivera, creí que eran Team Ucrania en la mesa. M. Cuevas, Lea, saludos. Ya lo leíste, güey. Ya lo leí, güey. La pregunta ahora es... ¿A qué hora trabajo con tanto deporte a todas horas? Esto es trabajo. Ver la Euro es parte del trabajo. Hay que estar... informados. Informado, hay que estar involucrado. Sí, pero tú, él no. Él te está diciendo, tengo trabajo. Que haz lo que quieras. Declárate enfermo. Ay, güey, no sé, pues, mientras trabajas pones ahí tu... Ahora, a ti no te gusta la Eurocopa, ¿no? Prefieres los carritos. No, me gusta la Euro. Me gusta la Euro, es buen nivel. Oye, ustedes son de los que... Y otra vez atacaron a Checo, por cierto. Ya, ustedes son de los que piensan que la Eurocopa tiene incluso más nivel que el propio Mundial. Sí, totalmente, güey. Sí. O sea, a ver, yo he escuchado muchas versiones de que si a la Euro le pusieras Argentina y Brasil... Siempre ha sido... Sería como lo mejor. Sí, aunque... Es obviamente, tienes más enriquecedor ver el mundo. No, a ver, tiempo. A ver, Marruecos, por ejemplo. Ahorita no, que hizo, o sea, el que Argentina, siga. Argentina, ¿no? Brasil. No, obviamente. Entiendo, pero también hay equipos que llegan a la Euro que no son top. Pero sobre que todo. Que no son top. Escocia. Que bien podrías tener ahí. Albania. Argentina, Brasil, Uruguay. Albania. Pues no los menos. Albania. El problema es que siempre pensamos en los 8 Ucrania, importantes. Pero el resto. Pues son, la verdad, también equipos de relleno. Hungría, ¿no? O sea, Hungría siempre ha sido... Hungría no es... No, pero... Hungría en sus años. Claro. Pero, o sea, como lo puedes ver ahorita y no lo puedes volver a ver en 20 años. Es la realidad. Totalmente. O sea... Oye, aquí el asunto es que esta disparidad, ¿en qué confederación se nota más? Pues, ¿no? O sea, ¿dónde es mucho más radical? La diferencia entre los momento, equipos. Al momento de verla. Porque en Europa tú pones, ¿cuánto? ¿10 equipos de competencia que compiten realmente? ¿No? Ahora, en Sudamérica, en la Copa América, ¿cuánto? Hay 4. 4. De 16. Sí. ¿Saben qué platicaba el sábado con unos cuates en esta euforia? ¿Borracho o todavía estaba? Con un calambrito en el hígado nada más. Platicaba que ninguna selección, y pongamos la que sea, se comparan, por ejemplo, en cuestión de figuras a las que teníamos antes, ¿no? O sea, esta Francia, que es campeona del mundo y finalista... en Qatar 2022. Basurto, tienes 20 años. Espérame, no, pero por ejemplo, la del 2006, Lea. No tienes 20 años, güey. 28. 28. La del 2006. Sí, 20 años. Sí, dije. Está muy acabado para tener 20 años. La del 2006, güey. Sí tienes ahorita un Mbappé, tienes un Griezmann y tal. Pero la del 2006, tenías un Ribery. Tenías No, güey. Un es que ya no te tocó. Tenías un la del 98, Maquilele, papá. Tenías, esa, la del 98 y la que gana la Euro después, esas para mí las mejores selecciones de Francia. Y entiendo tu punto. Exacto. Y pones Brasil. Oye, pero están los Neymar, los... Sí, de acuerdo. No, bueno, Neymar... Pero no está Ronaldo. Brasil no es ni la sombra de lo que fue el yoga bonito. Exacto. Entonces, sí. Creo yo que en la actualidad carecemos ¿De selecciones con plagadas de figuras. O sea, ¿cuál sería la selección para ti del mundo con más figuras? Hoy, en día, me parece que...
Inglaterra. ¿Qué? ¿Con más Inglaterra? Inglaterra, yo ¿Inglaterra creo. ¿Qué? Que podría ser, que yo digo que hoy no hay tantas no figuras como antes. Pero, o sea, no. Hoy Francia, yo no. O sea, Mbappé sí, pero antes tenías a Trezeguet, okay. Ok, la de Inglaterra. Hablamos de eso, Inglaterra. Si tú la comparas con la Inglaterra, que no ganó nada. Nunca ganó nada. No, por eso, pero que no ganó nada, pero que tenía mejores, quizá mejores nombres, ¿no? Estaba Michael Owen, estaba David Beckham, estaba... O sea, hubo un momento que era Scholes, Lampard y Gerrard. ¿No? Era un equipazo. Rio Ferdinand, o sea, como figuras, Gary Neville... Eran sí. más importantes. ¿Se acuerdan de Michael Owen cuando le Michael Owen, animal. Claro, güey. Es un golazo el que mete. Es más, güey. Estaba Rooney. El chico maravilla. Era una selección, creo yo, también. Pero Inglaterra siempre se ha quedado ahí, ¿no? No, de acuerdo. Era España ya. Pero si la mejor selección actual, con la mayor cantidad de figuras, que es la que dice Basurto, partimos de Inglaterra, sin entrar en el debate si hay otra. Pero bueno, Inglaterra la comparas con la de los años anteriores y sí es cierto, sí están carentes de figuras de ese nivel. Italia... No, tú ves Italia la plantilla del 2006, y voy a poner por un año, 2006, y ves la de ahorita, güey, te mueres de risa, cabrón. O sea, sí, hoy una de las estrellas es Nicolò Varela, por ejemplo. Sí. O Chiesa. Bueno, Chiesa, ¿no? Aquel tema es a qué se debe. ¿A qué se debe? Donnarumma, a lo mejor, güey, bro. Que no hay tantas figuras. Y hay más redes sociales, ¿eh? O sea, te podría ser más... ¿A qué se debe que no hay tantas figuras? Tú pones Argentina, güey. Porque hoy incluso el fútbol es más global. Hoy el fútbol incluso hablas de 2-3 nacionalidades por cada jugador. Hoy hay más opciones de que puedan estar en diferentes selecciones. Hoy el abanico es más amplio para estar en un torneo, una competición de la que tú me digas. No sé si hoy quizá el tema de las calidades, no sé, por practicarlo, no sé. Yo por ejemplo... O son camadas... De los ejemplos más claros, Alemania, güey. O sea, Alemania... Siempre ha tenido porteros de jerarquía, ¿no? Oliver Kahn, ahora Manuel Neuer, tienen también a Ter Stegen. O sea, siempre han tenido bien cubierta esa posición. Pero de ahí en fuera, tú te vas al 11 titular hoy de Alemania. Oye, no tiene nada que ver con el de... ¿Con cuál? Hace 20 años, güey. O sea, donde tenías... No, esta selección. A ver, la final de 2006 Italia-Francia. Podolski, güey. Nada más. Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Camoranesi... Del Piero, Luca Toni, Totti, Daniele también, ¿no? De Rossi, Simone Perrotta, que era de los más. Vincenzo Iaquinta, Luigi Buffon, ¿no? Pirlo, y en Zambrotta. ¿Quién era el 9? Luca Toni. Oh, del Piero, ¿no? Luca no. Toni estaba. ¿Del campeón del mundo, Luca Toni? Luca Toni. ¿Y suplentes? Estaba Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero, Vincenzo Iaquinta, Cristian Sacardo, Barzagli, Gilardino, Alessandro Nesta. Nesta. ¿No? ¿No estaba Chiellini también? Filippo Inzaghi. ¿Tú conoces a la mamá de... ¿Es el Alessandro Nesta? No. Luego te la presento. De Francia, William Gallas. O sea, güey, ¿y Eric no Aridal, vas a sacar amarilla? Patrick Vieira, Alou Diarra. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un personaje famoso en Italia. ¿Tú conoces no la mamá de...? Alessandro Nesta. Mira, doble amarilla. ¿Por qué? Oye, por cierto, nada más estaba diciendo Dante. Doble amarilla. Yo creo que Dante me va a correr de aquí, no de la mesa. Virginia hace unos protein cakes muy buenos. Sí. Yo creo que te está mandando mensajes subliminal. Dice que lo traigas, ¿no? Dice que traiga. Que nos lleve. Ah, no. Que nos mensaje lleve. Siguiente. Que nos lleve. Ah, es parte de la chamba, güey. Oye, también vamos a organizar un partido de pádel. Es parte de chamba. ¿Cómo andas con el pádel? Nada. Bogar Marcial. Sí, ¿no? Sí. ¿Sábado? ¿Sábado? Órale. Ja, ja, ja. Virginia es muy chévere. Oye, eso que ando de amargada ahorita, porque estas horas no son... ¿El lunes? De... A ver, Lea, te voy a expulsar si tienes una de estas. ¿Qué pasó? Nunca invitas shots en la peda. No, Lea, me parece que sí. No, Lea se me hace que es buena copa, es... No, nunca he quedado borracho en mi vida. No, pero ¿invitas shots? Pero te invita... ¿Invitas? Casi, ¿no? ¿No invitas una ronda? A una ronda sí le invito. Ah, pues, okay. Más o menos. Siempre armas los madrazos. No, eso sí. No. Soy más pacífico del mundo. Se vuelve besasapos. ¿O ranas? No, porque es fiel, güey. Tendría que estar borracho quizá para verlos en otro nivel, ¿no? Okay. Es fiel, güey. Se duerme a media peda. Esa la veo más probable. Esa la veo más probable. Puede dar sueño. Pero no por pedo, sino por cansado. Sí, por cansado. O sea, si hay karaoke o hay baile, hay pista de baile, sí, no me duermo. Ah, no, bailas muy bien. Sí, bailas muy bien. ¿Quiere conducir en la peda? Un poquito. Me tiene que quitar el micro, ¿sabes qué, güey? Ya, o sea, tranquilo. Muchos me han dicho incluso que parece que si estoy pedo y no, más bien estoy como alegre. Alegre. Malacopeas. No malacopeas. Yo les voy a decir algo que es súper neta, súper neta. Nunca en mi vida, nunca, ¿eh? Y vaya que me he puesto varias pedas, ¿vale? Nunca he sido
el que quiere manejar, güey. O sea, si traigo mi coche y me dices, oye, ¿cuál es el peor ridículo Basurto, que has hecho una peda? ¿Cuál es el peor ridículo que has hecho una peda? Nunca he pedo de Basurto, eso. ¿Cuál es el peor ridículo que has hecho? El peor ridículo. Mira, he tenido algunos, sí, sinceramente. Sí, conteo. Sí, sí, he tenido algunos. Ah, a lo mejor estaba yo más chavo, tenía como 17. Ajá. Y. Está bebiendo. Mira, se está hidratando, mira, se está hidratando. Tenía como 17 años. Y este. Ay, yo tengo uno muy bueno. Y quise a besar a la mamá de una novia. ¡No! ¿Qué? No. Estás enfermo, eso sí estás enfermo. ¡Ey, amarilla! Espérame, no de mi novia, no, de una novia que se casó. O sea, fui a una boda, se casó una X. ¿Estaba guapa la señora? ¿La señora? Yo tenía 17, 16 años, la vi guapísima. ¿Te gustaban grandes? Sí. ¿Sí le gustan grandes? Ey, no, o sea, de edad. Sí, por eso. De edad. O sea... Sí, de edad. Sí, por eso. O sea, sí. Por... Ok, voy a corregir mi pregunta. ¿Te gustaban señoras? Me gustaban señoras. Mayores. ¿Te gustan viejas? A mí me gustaban mayores. Y pues estaba en la pista de baile y ya sabes que estaba muy de moda ponerse el disfraz de timbiriche en las bodas. Ah, cierto. Y cuando hacen el número musical. Sí. Y me le lancé y le clavé un beso. ¿La besaste? Sí, la besé. Estaba con el esposo. Sí, me tuvieron que llevar porque pues, el esposo dijo, como este chamaquito, ¿qué onda? No sé qué. Pero este chamaquito tenía ganas de ser señor. No, este chamaquito quería... Y a partir quería de eso, consagrarse. Y a partir de ahí lo haces en cada boda. ¿Qué vas? No, ahorita no. Ritual. No, qué vergüenza. No. Qué vergüenza. Qué pena. ¿Tú, Rodrigo? No, yo sí tengo una que prefiero no contar. A ver, el Ro siempre me ha dicho, güey, no tomo. Ya no, o sea, es que, no a ver, es que no, nunca, a ver, cuando tomo, nunca sigo de tomar. Pero sí, un día, ¿te acuerdas cuando existía Wild On? Ajá, cuando era de las fiestas. Y una vez vino a México y estuvo en el Bulldog. No, pues ahí sí me la puse, estaba con uno de mis mejores amigos. Estábamos en el VIP. No, la verdad es que no pasó nada con mujeres. Me puse me empedaron muy rápido. Y pues sí, estuve... Me puse bulto muy feo, güey. O sea, te pusiste así agresivo. No, yo no soy violento. En la peda no soy violento. ¿Se durmió? ¿Dijo bulto? Sí, o sea, de bultito. Bultito, penoso. ¿Sabes de quién me gustaría? O sea, que si hubiera sido yo, mi amigo, lo hubiera dejado ahí. A ver, Virginia. Por vergonzoso. Virginia tiene varias. Virginia trae unas. Sí, Virginia. Tiene una muy buena la Virginia trae buen repertorio. Pues mira, o sea, yo me acuerdo, pues en Tampico... ¿Te acuerdas? Se toma de día y de noche, porque vas a la playa y tomas con tus amigas. Entonces ibas a la playa, tomabas, llegabas, te bañabas y te ibas al antro. O sea, después de chupar todo el día en la playa. Sí. Ah, pero en Tampico ya entró. Sí. Y a litros, y toma litros, ¿no? Que es lo que me dice. Entonces ya llegaba yo a la playa con mis amigas y además mis amigas, en el norte las mujeres son muy bravas, o sea, no... ¿Siento? Somos bravas, se dice. Sí, somos muy bravas en cuanto a alcohol. O sea, como que allá pedotas. Sí toman... Sí, pedotas, allá sí se toma mucho. Pues por eso el calor, ¿no? Como que el alcohol te refresca. Y bueno, entonces toma todo el día en la playa, llegué, me bañé, me cambié, me acuerdo que me puse así guapísima, me acuerdo perfectamente lo que traía puesto ese día. ¿Hace cuántos años fue eso? Cinco, cuando estaba chavita. Entonces llego yo al antro ya sola, porque mis amigas ya estaban en el antro y yo te esperé un poco porque ya no podía ni caminar. Entonces llego yo al antro y yo así en guapísima, me acuerdo que traía un vestido amarillo así y camino. Y me caí en la fuente del antro. No, man. En la fuente del antro me caí con todo mundo viéndome. No. Y era un hoyo y tuvieron que hablarle a los de seguridad para que me pudieran sacar. O sea, ¿no crees que era una fuentita así? No podía salirte tú o no podía salirme yo sola. ¿Por qué están contando? De las peores pedas. De las peores pedas. Yo tengo una anécdota muy buena. Zapatos caminando, ¡pum! Hoyo del antro. ¿Y te quedaste ahí en ese hoyo cuánto tiempo? No, fue rápido, o sea, me quedé yo creo que unos 5 minutos, pero con la vergüenza del mundo, pues ya, todo el mundo viéndote. ¿Y tú tuviste el descaro de quedarte todavía? Tuve el descaro de quedarme. Como las sirenas esas de algunos antros, ¿no? Virginia ahí nadando y todo. Pues ya mejor lo agarré a risa y dije, pues ya me caí en el hoyo, pues ya ni modo y ya. Wey. Y después te decían, ahí está la que se cae. Pero empapada, o sea, empapada. Yo tengo una anécdota. ¿Tú vas a tener unas? No, yo tengo varias, pero hubo una que no traía mis lentes y fue de disfraces, ¿no? Nos estábamos riendo y estábamos tomando y fue en casa del Borre. Entonces, ya di cuenta que de repente, o sea, te digo que no traía mis lentes, yo estaba chupando, bueno, tomando, y de repente bueno, me dice, tomando ya, también. Y ya llegó y me dijo, ¿ya viste quién está ahí? Y yo así, ¿qué pasó, pendejo? ¿Cómo estás, cabrón? Que no sé qué. Güey, era su papá. No me di cuenta que era su papá, güey. ¿Verdad? Borre, ¿verdad? A la fecha del papá lo recuerda. Así, dice, que qué baja, bonitos amigos. Baja, lo veo y yo,
ay, ¿cómo está la esposa? Sí, ya, no, 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 ya bien batido, güey, pero no, nada, no, yo tengo, muy, no, y tengo varios, de, varios de aquí. Esa es la más decente para... De, sí, ¿no? Sí, 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 hay muchas, muchas. Bueno, muchas. Dice Gato Herrera 11, saludos a todos, pregunta para Rodrigo, ¿crees que hoy aparezca la lesión de... ¿La lesión? Me imagino la lesión. Ah, a ver, la lesión defensiva de Luca. Que sigue lesionado. Y no defiende nada, pero... Es que eso ya lo saben los Mavericks, o sea... Yo creo que va a seguir siendo el mismo Luca, va a anotar buenos puntos, una buena cantidad de puntos, pero si el resto no aparece, no veo cómo vayan a ganarle a Boston, la verdad. Ahorita te los lavo. ¿Me los lavas? No, el rundown. Me los lavas y yo me los ¡Virginia! No sé qué me quiere lavar. O sea, viene... Sí, viene con todo. No, 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 con todo. Para hacer lunes, ¿eh? ¿Con qué vas a abrir, este productor, tus chilas? ¿Qué acabamos de ver? Ayer te dije, güey, la euro y tú. ¿Cómo le pongo Chicharito? Y dice, claro, por supuesto. Claro. Tenemos el tema de Jardiné. Hoy se cumple un año de... Bueno, ayer se cumple un año, perdón, de que llegó a la América. Estaba Surto, que era de los americanistas que no lo quería. Cuando, varios claro, americanistas no lo que querían. Que sentían mal porque fue la última opción y no querían a Jardiné. No, y ya lo querían correr a mitad de torneo porque cuando no perdió estaban... con Juárez, ya lo sí, querían correr al inicio. Nunca nos íbamos a imaginar. Llegó un griego, primer griego que juega en la Liga MX. Creo. Sí, me parece que azul. Sí. Hoy lo, MLS, van a, lo van a presentar a las 11:45 en la Noria. Viene del Atlanta United. Salvio se ahora, tiró. Ahora ya traemos jugadores de la MLS. ¿Qué podemos esperar? No, es que también la MLS sí, ha comprado pero, bien. No, la MLS sé, ha comprado pero, buenos jugadores. Pero primero, que te gane el MLS un fichaje y segundo, que tengas que ver que le va bien en esta liga para que lo contrates. Yo creo que habla, o sea, habla bien del MLS, pero yo creo que habla mal de la Liga MX. Claro, o, para mí también habla mal. La neta habla... O sea, tú dices, sí, es buen jugador, de acuerdo. Te lo gana la MLS. ¿Qué se supone que aquí tenemos? Oigan, ¿y qué opinan? Nada más rápido, porque visorias, son dos minutos. Pues sí. Salvio dijo que era mejor la Liga Argentina. Que eso dijo. No, dijo más atractiva. Y creo que sí. Tiene un punto importante. ¿Ah, sí? A ver, tú como jugador, ¿dónde prefieres jugar? No, esa es diferente. Espérame, déjame, deja y pongo el tema. Ya no nos va a dar tiempo, pero... Sí, sí, en una liga donde a veces no se llegan los estadios, donde no hay un gran ambiente... O jugar en Boca, jugar en la cancha. En Argentina el fútbol se ve distinto, es otro tipo de pasión, hay que entenderlo. No estoy diciendo que haya mejor nivel que en la Liga MX, pero al menos el ambiente que hay en la liga, el cómo se vive la liga, ahora, claro, que es mucho más, ahora, es mucho más pasional. Es malo, ¿no? Que se viva tan así. ¿Tan qué? Tan así que se viva. Pero es un sobreapasionamiento. A ver, sí, la sí. Hay momentos pero, que hay más violencia allá. Ah, bueno, no estoy hablando del tema violento, sí, pero como jugador, tú entras a la cancha de Boca, entras a la cancha de River, entras a cualquier cancha allá, y dices, Dios mío, esto se siente bien. Llegas a un pueblo a Mazatlán, tres personas con sus banderitas chiquitibum bombitas. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, eso sí lo comprendo. Creo que podría ser hasta más... A ver, pero hay que preguntarle al Beto. ¿Que anduvo allá? ¿No? A ver. Y en tema económico, pues obviamente no hay comparación. Si tú no juegas en dos, tres equipos allá, o en un par de equipos claro, como Boca y River, pues muchos por eso buscan... Y tan es así que por algo Cavani terminó fichando en Boca. Totalmente. ¿No? Sí, pero... Por eso Luis Suárez se quiso ir a Brasil en lugar de venir para acá. O sea, hay cosas sí, interesantes. Pero bueno, buen arranque de semana. Aquí estamos ya en Somos Caliente TV. Inscríbanse, piquen a la campanita, a todas las redes sociales. Esto fue La Redacción. Vámonos con los Chilaquiles.